rally tradition that has given birth to 6 World Rally Championships and 13 U.S. rally titles is once again redefining race-inspired performance for the street. The 2022 Subaru WRX is new from the wheels up. Qué tal amigos? Pues bienvenidos otra vez a un video. Aquí sacamos video cada 3, 4, 5 meses o cuando nos acordamos. La verdad me la estaba yo pasando muy bien con todo el dinero generado por el video anterior. Nada, no es cierto, no gano dinero con esto, pero pues ni modos, lo hacemos por puro gusto. Y pues estamos de regreso para comentar algo muy chingón que ya se presentó el día de hoy. De hecho se había retrasado por pandemia. Y hoy se hace realidad la presentación del nuevo Subaru WRX. Ya en su versión 2022. Señores, pues qué les puedo decir, un carrazo, siempre ha sido un buen carro Subaru. De entrada, pues hay mucha gente que se queja diciendo que no, que el carro es malo, que se quemaban los gaskets, que era muy rápido. De hecho, un mecánico me dijo que es muy rápido y que por eso mismo el motor se quemaba, ¿no? O algo así. Pero no, la verdad es que el carro más bien no lo saben cuidar, lo quieren manejar como locos y pues termina generando un mal funcionamiento. Y yo creo que eso pues puede darse con cualquier carro, ¿no? Así sea el más resistente o el más duradero como Toyota. Pero bueno, vamos a hablar aquí de Subaru y de su nueva versión del WRX. No hay grandes cambios en cuanto a potencia, vamos a iniciar con eso. El motor es nuevo, la plataforma es nueva, es un motor boxer 2.4, pero es una nueva versión. Turbo cargado de forma horizontal opuesto. Ya saben que de por sí los motores de Subaru pues tienen esa peculiaridad, ¿no? Que no son armados o construidos de forma, digamos, convencional. Tienen su detalle. Y bueno, ¿qué nos entrega este motor? 271 caballos de fuerza y 258 libras al pie de torque. Pues es 3 caballos nada más arriba que la versión anterior. Pero recuerden que el anterior era 2.0 y este es 2.4 turbo cargado. Así que sí, esperen una mejoría. Yo pienso que es lo que vamos a mirar. Mejoras en cuanto a lo que es el desempeño. Hay que ver también la economía, ¿no? Qué tan económico es a la hora de gastar la gasolina, ¿no? Pero bueno, ¿qué más novedades hay en este carro? Tenemos dos versiones. La versión, digamos, normal, así sin ningún agregado, Subaru WRX, con caja manual. Y también tenemos la versión GT, que no es otra cosa más que la versión automática, con lo que es las paletas de cambio al volante. Pero que creen, pues sigue siendo una transmisión CVT. Ya cada quien tendrá sus opiniones de este tipo de transmisiones. Yo no les confío tanto, sobre todo por lo que he leído acerca de este tipo de transmisiones. La verdad sí le saco, tengo miedo a tener un carro con CVT. Pero pues me explicaba un buen amigo, saludos para Sergio Verón allá en Puebla, que había un piloto, no recuerdo ahorita el nombre, pero me dijo que él usaba una CVT y era muy rápido su carro y que lo querían incluso banear, ¿no? De lo que eran las competencias, porque pues sí, era bastante rápido. Habría que darle una oportunidad si lo quieren automático, pero yo creo que este carro, su naturaleza, pues es manual, ¿no? Ya hay para gustos. Allá en México, saludos para toda mi gente, están adoptando mucho, ¿no? El tener un carro automático. Y qué bueno, la verdad, porque ya han sido muchos años que hemos manejado estándar allá o manual. Entonces ahorita creo que la gente quiere adoptar un nuevo estilo, ¿no? Ya nuevas formas de manejar. ¿Qué ofrece la versión automática? Pues repito, una transmisión CVT, pero dicen, o prometen, mejor dicho, que viene ya muy tuneadita, mejorada, que va a ser más rápida. Para revolucionar el motor, para hacer los cambios hacia abajo, es un 50% más rápida. Y cambios ascendentes, un 30% más rápidos. Entonces, pues no sé, la verdad, qué tan buena sea. Recuerden que las transmisiones CVT, pues no traen realmente velocidades tal cual debería ser una velocidad, ¿no? Como, por ejemplo, una de convertidor de par o una DSG que incluso trae doble clutch. Estas, pues traen una cadena que hace girar, ¿no? De forma infinita. O sea que los cambios son simulados nada más. No he tenido el placer de probar un Subaru
pero creo que cuando salga este, ahora sí vamos a gestionar la prueba de manejo. No nos va a volver a pasar lo mismo que con el Mazda 3 Turbo. No, creo que este sí me interesa para probar. De hecho, he probado otros carros. Honestamente les digo, no solamente es Mazda todo. He probado otros carros donde sí han dejado probar. Lamentablemente no pude grabar por cuestiones de tiempo y logística y algunas situaciones. Pero ahora sí esperemos que pueda yo grabar la prueba de este nuevo Subaru tan pronto como esté disponible aquí en California. Sigamos hablando del carro. ¿Qué trae de nuevo? Pues los amortiguadores ahora son electrónicamente controlados. Eso es pues bueno o malo dependiendo del punto de vista, ¿no? Son adaptativos. Y se controlan de forma electrónica. Entonces, pues ahí se los dejamos a la opinión de cada uno de ustedes. Llantas, si no estoy mal, bueno, rines de 17 y 18 pulgadas para que elijan ustedes cuál se quieren llevar. Personalmente creo que los de 18 son mucho mejor. Lo que me llama la atención es eso, ¿no? Los amortiguadores electrónicos, va a estar muy muy chingón eso. A ver, otra cosa que le pusieron al GT, que les repito, la versión GT, WRX GT, que no es otra cosa más que la versión automática, ahora se va a llamar Subaru Performance Transmission, ¿no? Lo que les comentaba yo hace ratito, que promete algunos porcentajes. Vamos a ver qué hicieron, ¿no? Obviamente la tracción en las cuatro ruedas, la Symmetrical All-Wheel Drive, yo creo que ya es un estándar de Subaru, entonces esa pues no va a faltar en esta nueva versión. Igual vamos a ver qué tan tuneadita viene y pues a checar las pruebas, ¿no? De cómo se va a comparar este carrito con su versión anterior. Bueno, acerca del interior, pues qué podemos decir, ¿no? Tiene una pantallota en medio, a mí no me gusta. Personalmente no me gustó tanto esa pantallota que trae. El volante, obviamente, en forma de D. Sistema de audio Harman Kardon, es lo que yo tengo entendido. Está chido, ¿no? Para escuchar música de una forma bastante, bastante clarita. Y pues eso es básicamente, ¿no?, lo más importante del carro. Los dos colores que por ahora van a estar disponibles. Bueno, fueron los únicos que anunciaron, ¿no? El color magma, así se llama. Y el gris, bueno, que no es gris, es tirándole a negro. Magma y gris. Vamos a dejarlo así. No me sé el nombre de los colores. Pero bueno, ahora, ¿qué pienso de este carro? La verdad, pues sí, ¿no? Como entusiasta de los automóviles. Me encantó, hermoso. Obviamente es muy prematuro hablar de su desempeño, ¿no? Porque pues no tenemos la unidad aquí presente, ¿no? Y no hay pruebas, no hay nada todavía. Por ahí creo que ya se filtraron algunos videos, ¿no? De una persona que lo está manejando. Sí, creo que ya hay videos de eso, aparte de ese que estamos viendo acá. Pero hay que ver las pruebas y por supuesto que hay que hacer una. Las luces, pues me gustan, las luces delanteras, un poquito más agresivas, me gusta la parrilla de panal, se ve muy chingona. Obviamente esas líneas aerodinámicas se ven muy, muy poca madre. Las luces de atrás, fíjense que esas me recuerdan mucho a la nueva versión del hermano menor, del BRZ, yo creo que sí, se parecen mucho esas luces. Entonces, se ven bien, no digo que esté mal. Por supuesto que se ven bien, obviamente pues tienen que compartir algunos rasgos. Y pues sí, en conclusión, el carro está precioso. Chequen las especificaciones a fondo en los diversos sitios o incluso en el sitio oficial de Subaru. Y como les comento, hay que ver las pruebas y hay que hacer pruebas. Ahora, disponibilidad. En Estados Unidos evidentemente va a estar listo, ¿no? Para la gente de habla hispana que nos ve aquí en Estados Unidos y específicamente en California, pues claro que este carro va a llegar sí o sí, ¿no? En México no lo sé todavía y Latinoamérica, por supuesto, no tengo esa información. He buscado, pero no hay nada todavía para México y Latinoamérica. Yo quiero ser optimista y decir que sí va a llegar, porque en México hay mucho entusiasta y mucho conocedor de carros. Entonces, pues sí creo que va a llegar, pero no han confirmado ni negado nada todavía. Entonces, es prematuro hablar de disponibilidad en México y Latinoamérica. Entonces, vamos a dejar tantito ese tema a un lado. Precio. Igual no hay precio todavía. Se calcula que la versión de entrada va a ser de $30,000. Quiero suponer que es la manual. Recuerden que generalmente los automáticos tienden a costar un poco más. Le calculo que el automático va a estar como, bueno, el GT, que sea, así se va a llamar, WRX GT, va a estar en unos $35,000. Puedo equivocarme, pero vamos a ver los precios cuando ya esté disponible. Versión STI, que es lo que mucha gente está esperando, pues no fue anunciada. Todavía Subaru no anunció una versión STI.
Yo quiero suponer que sí va a salir tarde o temprano, pero no sabemos ahorita nada, solamente hay rumores. Se dice que va a traer 310 caballos de fuerza, entre otros agregados. Obviamente el spoiler de atrás o alerón va a venir todavía, ¿no? Como en las versiones anteriores, que hace sobresalir la versión STI, ¿no? Pero pues no hay nada todavía confirmado. Competidores. ¿Con quién compite este carro? Pues si vemos, hay muchos. De entrada, hace algunos meses, bueno, no tanto, hace un par de meses, Hyundai anunció su nuevo Elantra N, que también va a estar muy chingón, Igual va a venir en versión manual, con caja manual, mejor dicho, y caja automática. Y ese carro va a traer 286 caballos de fuerza, pero ellos prometen que la versión con transmisión automática te va a dar 10 caballos de fuerza extras. Entonces, aguas con ese competidor. Ese carro va a venir con tracción delantera, pero pues no hay que confiarse, ¿no? Si fuera Subaru, yo no me confiaría. Yo creo que sí van a competir estos dos carros, se van a dar un tiro chingón. Les repito, Hyundai Elantra N contra el nuevo Subaru WRX. Me va a gustar ver ese tiro. Yo creo que sí lo vamos a ver eventualmente cuando los dos carros estén disponibles. La diferencia es que el Hyundai Elantra N todavía no se anuncia para ni para Estados Unidos ni para Latinoamérica. En realidad el WRX tampoco fue anunciado todavía, pero creo que hay más posibilidades de que llegue primero el nuevo WRX que el Elantra N. Pero bueno, ya iremos viendo. Creo que desde mi punto de vista ese es el competidor más cabrón que tiene. También estaría pues, el Golf R, que va más o menos por la misma línea. Si no estoy mal, la nueva versión del Golf R ya va a llegar a los 300 caballos de fuerza con transmisión DSG. Ese carro no trae caja manual, lamentablemente, pero también trae tracción en las cuatro ruedas. Creo que también es un competidor de Mazda, pues el Mazda 3 Turbo, que bueno, también quiero hacer un video, a un año de la salida del Mazda 3 Turbo, vale la pena o no. Yo creo que sí lo vamos a hacer para que estén pendientes. Sí podría competir. De hecho, hay un video de un canal muy famoso donde ponen a competir el WRX de generación anterior, el nuevo Mazda 3 Turbo y otros carros. Y el Mazda 3 se chinga, le gana al WRX. Aunque bueno, era automático con caja CVT, pero bueno, de todos modos le ganó. Vamos a mencionar a Mazda 3 Turbo como posible competidor. Si alguien sabe de otro competidor también, bueno, hay muchos, pero ahorita no quiero mencionar todos para no alargar el video, pero pues ahí en la caja de comentarios, si gustan poner con qué otro carro se va a dar un tiro pues ahí díganlo. Y si lo quieren considerar, pues adelante, va a estar muy chingón. Insisto, los dos colores se ven poca madre. El magma, bueno, que es naranjita en realidad, pero le ponen magma, me encanta, me fascinó. Ya cada quien tomará una decisión. Personalmente, pues, ¿qué les puedo decir? Sí me gusta el nuevo WRX, pero pues ahorita soy feliz con el carrito que tengo y pues no sé, no están mis planes por ahora. Después, quién sabe, ¿no? Cambiar de carro, ya iremos viendo. Y pues eso es básicamente, ¿no? Comentar las especificaciones más importantes del carro, la opinión, a ver qué sucede. Oh, por cierto, hablando de competidores, también se estaba rumoreando, ¿no? El Corolla GR, pero leí en la tarde que ese no va a llegar hasta finales de 2022. Así que Toyota en teoría no tiene un competidor, si hablamos de las marcas que le pueden hacer frente, ¿no? A Subaru, entre comillas, porque ustedes saben que algunas tienen invertido dinero en otras y a veces no es una competencia tan real. Pero bueno, Toyota no tiene un gran competidor. Podría yo mencionar a la versión TRD del Camry, que viene con 300 caballos de fuerza, si no estoy mal. Tracción delantera y un motor V6. Ese no es turbo. Ese podría ser un competidor tal vez para este WRX. Y de Honda, pues quiero mencionar al Type R o tipo R. Ese podría competir. Ese podría también ser digno competidor de este nuevo Subaru. De hecho, pues desde siempre ha competido, creo. De hecho, pues sí, no hay como que también una cierta rivalidad ahí entre Subaru y Honda. Vamos a ver qué pasa con este nuevo Subaru. Señores, pues si lo quieren comprar, adelante. Que vale la pena, pues yo creo que sí va a valer mucho la pena, ¿no? Sobre todo por lo que es la tracción en las cuatro ruedas y el motor, que pues es completamente nuevo. Ya le hacía falta una refrescada a ese motor. Ya era casi ancestral el motor boxer de 2.0. Ahora es 2.4 y pues vamos a ver qué tal se desempeña. Esto fue por ahora el WRX, el nuevo WRX, ya versión 2022. Insisto, ahora sí vamos a tratar de hacer una prueba de manejo y grabarla. Cuídense, señores, si les ha gustado el video, pues por ahí denle like, y si no, pues no hay ningún problema. Igual si quieren dejar un comentario o algo,
Ahí está abierta la caja de comentarios. Y pues nos vemos en la próxima. Bye.